Bueno, pues justo antes, hace un ratín, Arman y yo nos hemos enfadado por un yogur. Nada, una tontería, pero es verdad que es como el último día de vacaciones que tenemos para estar juntos. Entonces, ha sido un pequeño enfado, yo me he ido al salón, él se ha quedado en la cocina y hemos dicho, pues ya no hacemos café ni pasamos este rato juntos. Pero en ese ratín, que han sido como 20 segundos, los dos hemos pensado, menuda tontería, ¿no? Igual que nos hemos enfadado, igual podemos solucionar esto y disfrutar de todo lo que queríamos hacer por la tarde juntos. Entonces he escuchado que estaba la máquina de café funcionando y esa era la señal de que él estaba en el mismo punto que yo. Así que me he levantado, he ido, le he dado un beso y nos hemos pedido perdón por ese pequeño malentendido. Lo hemos hablado, lo hemos solucionado, hemos hecho los cafés, nos hemos sentado y estamos disfrutando de la tarde. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que muchas veces ceder, pedir perdón y no darle importancia a cosas que a lo mejor no la tienen hace que podamos disfrutar de cosas que de otra manera igual nos saboteamos, las perdemos y cuando pasa ese tiempo ya no lo podemos recuperar. Depende del tema por el que hayamos discutido y por supuesto de si se han traspasado o no líneas rojas. Pero ¿qué pensáis? Igual podemos acortar un poquito esos pequeños enfados y disfrutar del tiempo juntos.